Una de las interrogantes que cosquillea a los californianos es cuándo los funcionarios públicos deberían dejar su cargo para participar legalmente dentro de la contingencia electoral. Y de acuerdo a lo establecido en la ley del órgano, esto debe hacerse 5 días antes del nombramiento del precandidato en su partido. De modo contrario, el funcionario sería sancionado, así lo explicó Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Pues ahí tendríamos que ver las competencias de cada una de las autoridades. Una es dentro de las contralorías internas de los propios ayuntamientos, la competencia de los cabildos y la competencia en dado caso que se tuviera por parte de la infracción a la ley electoral, es decir, a través de los procedimientos especiales sancionadores. Detalló que el tiempo para la separación del cargo para aquellos que pretenden participar en una precampaña está determinado en el artículo 78 de la ley electoral, solo que no señala en qué sentido. Sobre ese tema, comentarte que el artículo 78 de la ley electoral establece en su segundo párrafo que los servidores públicos que pretendan participar en una precampaña o un proceso interno en cada uno de los partidos políticos, con la intención de alcanzar la postulación o designación de su partido para algún cargo de elección popular, deban separarse de su cargo por lo menos 5 días antes del registro como precandidatos. No señala separarse en qué sentido, solamente dice separarse, ¿no? Ya sea licencia o lo que ellos determinen según su ley orgánica de cada uno de los ayuntamientos. Pero la ley es clara en el sentido que se deberán de separar. Lo que se debe hacer es establecer cuándo el partido político dará el registro de precandidato para a partir de ahí contar los 5 días correspondientes antes de proceder con la sanción. Esto no aplica para aquellos que vayan a la elección consecutiva, es decir, a una reelección. Ellos no requieren separación del cargo, pueden ir incluso a la precampaña sin exigencia de separarse del mismo. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.